Ok, vamos a comenzar esta ranked bronce 1. Tendré 80 y algo puntos. Estamos contra un Alistar. Interesante, no me había tocado contra un Alistar top. La verdad es que hace mucho tiempo que no lo veía. Así que, bueno. Lo que me gusta a mí de ir con Malfoy top es que me gusta jugar con precaución. Me encanta jugar con mucha precaución. Así que habrá que darle cara, como a todos los otros top a los cuales le he dado cara. ¿Por qué esta gente es así, Dios mío? ¿Cuál es el gusto? Ah, pero la verdad que nosotros no tenemos la sigrista en el equipo enemigo. Igual va a ser complicado eso. Recuerdo que una vez me tocó una partida en la que la ciber justo se tiró el escudo cuando la ultié. Ay, Dios mío. Bueno, la verdad es que igual terminamos ganando esa teamfight, pero que se tire justo el escudo así de preciso es wow. Pero está bien. Minions have spawned. Todo ok, todo impecable. Sí. ¿Dónde va a empezar? Igual, lo bueno es que con una llana se puede hacer un disengage perfecto si es que entra Shyvana o Alistar. Pero bueno, si la Shyvana no sabe utilizar. O sea, si la llana no sabe utilizar sus habilidades para hacer disengage. Tendré que entrar yo, la roca. Veamos. Ah, pero en serio, jugarlo. La fe. Ah, ya. Bueno, la idea de sobrevivir. O sea, para sobrevivir en top con Malphite es siempre hacer engage, pelear cuando tengas la pasiva funcionando. Por decir ahora puedo entrar, ver los minions, voy para acá, tranquilito. Pero siempre estar pendiente de la pasiva. Siempre. Porque ese escudo te ayuda mucho. Y Malphite, como no tiene sustain, depende mucho de su escudo. Así que lo mejor es eso. Esperar a su pasiva. En el nivel 2 generalmente me puedo dar la Q o me puedo dar la W. La W es súper buena por el tipo de daño que hace, que es en área. Bueno, no, es como una hidra, pero mucho más disminuida. Pero lo que se trata la W, o sea, de lo que trata la W de Malphite, es que sus ataques básicos reciben una bonificación de 25 más. En este caso, el 1 de AP que tenga. Entonces, en este caso. Mierda. En este caso, Dios mío, tengo lag. ¡No! En este caso. Para evitar que la torre se coma a mis minions, o sea, a los minions que tengo que farmear. Le doy a la W para que. Oh, Dios mío. Para que. No pierda tanta oleada. Ay, mía, Dios mío, este hombre no está. Tembo. Bien. ¿Habrá usado TP? Parece que usó TP. A mí no me gusta usar TP antes de nivel 6 porque no lo considero viable. Malphite con TP, si es que las líneas están puchadas, es un easy kill, una kill 100% segura. ¡Dios mío! ¡Tus minions! Ya, ok. Alistar sigue mía.
perdió mucha experiencia, perdió mucho farm, ni siquiera recibió asistencia. Eso no lo hagan. Yo una vez aprendí del tío Skyshot que si tú vas a ir a hacer un ganqueo a otra línea y no eres jungla, lo mejor, Dios mío, mi internet. Lo mejor es asegurar el kill, no ir a perder el tiempo. O por último, si es que vas a ganquear desde top a bot y vas a usar TP, por último asegura el trabajo. Pero lo que hizo este Alistar fue una mala movida. Y Ana se quedó atrás. Ah, pero Yana no tenía maná. Tres flash menos, ok. Ah, si van a estar en bot, no le puedo dar cara. Entonces, empecé en el engage y al tiro la vida. Oh, ¿este tipo se va a morir? No, no se va a morir, no. Puta, no, la verdad no sé si armarme resistencia mágica. ¡Ah! No sé si armarme resistencia mágica del tirón porque... Capaz. Ahí, mátalo. ¡Mátalo, hombre! ¡Ay! Dios mío. Dale, si ya tenéis la kill. Si eres un G, es mejor que te dejes las kills para ti. Es la mejor opción porque un G carrea, un Malphite carrea solo con su asistencia. No sé si veo al jungla ahí. Sí, está ahí. No la va a poder ayudar. ¡No! ¡Lo van a matar! ¡Oh! ¡Damn, girl! ¡Damn! Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya. Ahora, como está puchada la línea, no hay necesidad de gastar TP. Para nada. Para nada. En este caso hay que decirle, bot, ward, please. Ese ward ahí, si es que ellos puchean antes que el equipo enemigo puchea, es pero perfecto para un ganqueo con kill segura. Más aún si es un Draven. Un Draven con harta kill es imparable. Totalmente imparable. A ver qué va a hacer este tipo. Dame cara, mujer. Y se sigue armando APA. Sí, Alistar AP es bueno, pero ya no es tan viable como antes. Damn, girl. ¿Qué pasó? ¡Se lo va a parar! Madre, más para acá, para verlo. Ven para acá, pues. Jeje. Puta, Leo. Me obligaron a utilizar el TP y lo hice sin estar mirando en la línea y lo perdí. Perdimos kill. Pero no importa. Tiene razón un poquito el Draven. Una cosa es avisar que el mid se va. Y otra cosa es avisar que se va y seguirlo. O punchear por último. Siempre se debe seguir al enemigo. Siempre. Bueno, yo tengo TP recién en 4 minutos. Bueno, 3 minutos y medio. Así que van a tener que seguir luchando solos, ¿no?
aquí sí, murió una vez. Oh, taleo. Uy, Chivana no se piensa aparecer. Quizás la invoque ahora. ¿Dónde está en bot? ¿Está en mid? No sé, ahí está, está en bot. Oh, gastó un net. Mira, no le queda nada de maná, me le quedan 140. Oh, dale, me quedé sin maná. Ah, no, pero ahí tengo rompido nuevo. Ya, ok. No te creo. Sí, sí, se murió. Bien, perfecto. Shutdown para Annie es más que bueno. Ese blue, papá, ese blue. Bueno, aquí abro los minions, Dios mío. Ahí está el TP de Lannister. Bueno, esta torre va a ser nuestra. Tiramos a bot. Se murió Draven, pero tiramos mid. Ahora mejor me voy top. ¡La concha de su vieja HDP! Dios mío. A ver, pégale nomás. ¡Ay, pero esa Ari, papá, que agresió! Es el baiteo perfecto. ¿Qué? Ya, dragón. Vale, flashea. No tengo maná. Siempre es worth usar flash R para tirar, para hacer engage. Siempre, siempre, siempre es worth. Tengo esa weá rápido, po. Se les ocurre hacer las quiteo a esta gente. No me voy a quedar aquí. No voy a arriesgar nomás, pero me voy a quedar aquí. Pero ay, Dios mío. Acá porque Annie no tiene ulti y bueno, eso fue un free Drake para ellos. Ok. En vez de hacer... No. En vez de sacar blue, era ideal hacer dragón y no engage. Bueno, you know, bueno, como sea, se entiende. Pero qué le vamos a decirle a esta gente. Éramos 5.
éramos 5. Se van a dar cuenta y van a ver, éramos 5. Porque Bot estaba vivo y se murió porque el G se puso a hacer blue, nosotros fuimos para allá, nos quedamos ahí. Y después se le ocurrió aparecer. Muy inteligentemente, ven papá. Cara. Cara. Ah, cara. Buena G. ¿Qué? Ya, espérate un momento. 6% de daño físico, daño mágico, bla, bla, ya. Sí, igual me baiteó bastante bien el Alistar. Pero valió la pena porque lo asesiné. Y dejamos la kill aquí. Y se llevó un shutdown, ¿no? Dice ahí, Jinxflix ha terminado la racha de este tipo. Ese nombre. Alistar no TP. Oh, gracias. Fuera. Ya, y los minions. Ay, Dios mío, media hora los minions para ver. Ulti en 15. La puta madre, tenemos ulti. Tenemos ulti, Dios. Vaya donde quiera. Llore donde se le ocurra. Cosa suya. Shut down. Oh, Drake en 30. I'm moving as fast as I can. Ah, ah.
Draven va con palabras. No alcanzaba a tirar el último, pero no lo quise hacer. ¿Quién? ¿Yo? Sí, claro. Mira, ahora pueden. Ahora Dragón está regaladísimo. No, la verdad es que no lo quise soltar creyendo que lo podía matar hasta que me fijé que ya tenía maná y... ¿Será necesario? Ok. Allí, siguiéndolo aquí. Ah, bien, sí, por lo menos. La hizo. Ah, esta gente quiere que yo tanquee todo lo que se mueva, weón. Bueno. No, escudito, Yana. Un poquito tarde, escudito, che. Está pesqueando Tiverso, ¿no? Genial de Yana, weón. Este va a girar como por aquí. ¡Hola, lindo! ¿Qué hace, boludo? Ah, tenías ulti. ¿Estás ulteado? ¡Qué bien! ya. Considerando que hay una... una Shyvana con devorador, yo creo que más que ponerme esto, me voy a poner esto. Aunque me sirve más esto. No, yo opino que este. Por la sinergia que tiene con la pasiva. La pasiva con el... Sí, no. La pasiva que le da más escudo dependiendo de la vida que tenga más Malphite, así que no. Me conviene, me conviene. Así que ahora vamos por Randuin y hacerle pela a nuestro amoroso ADC. ¡Oh! ¡Lo canceló! ¡Lo tiene! ¿Cuánto se le... cuánto? 200... a mitad, ok. Que Alistar sirve bastante bien como tanque. Allí, déjame uno. Oh. Entonces no. El que tanqueara, yo estoy tanqueando. Uy, ese niño que se muere. ¡Oye, Alistar! Bueno, es otro niño, sigue en bot. No le importa nada. Pero está haciendo un cajo. Oh, sí.
puede dar Soriana. No creo que va a seguir viva. Tanto de AP tengo. Eso me falta bien. Sí, niña, sí. Si usted quiera. Ok. Tengo 7 segundos para seguir agarrando. Oh, tengo que arrancar. ¿Eh? No. Oh, Dios mío. Hoy se pelaron todo. Ya, estoy bien. Salsa merengue, cumbia, ya. Con estas botitas mejoradas, pa. Me quieren reportar. Siendo al tanque 3-4, sí. Always worth. Este niño 3-5, pero 200 de farm. Ah, sí. No puedes ignorar a un Malphite. Si Malphite pega lo que quiere. ¿G? Ya, dejen. Qué weón más tonto, weón. No entiendo cuál fue el gusto de este imbécil de irse para acá. Ahora ahí va a perder todos los buffos que se les dieron. Y hacer que nosotros nos demoremos aproximadamente un minuto en sacar el varón, siendo que podíamos haberlo hecho más rápido, lo teníamos asegurado. Pero no, este imbécil le gustó ponerse a hacer la jungla. Buen trabajo, imbécil.
acá. Ya, vamos. Tengo ulti. Tengo Randwin. Uy, casi, 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 casi. ¿Eh? Dios mío, la facilidad que tiene Annie para deletear a alguien, weón. Y es impresionante. Puta, el G, que es imbécil, weón. Que me da rabia. G, tira bot. El huevón tonto. Qué rabia. Espérate, devorador. Ni siquiera tiene devorador el imbécil. Oh, qué rabia. Ok, ya, yeah, ok. Es lo más divertido, lo que se puede perder el tiempo. La G se va a morir, mira. Ah, no, la llena. Ahora sí tanqueo. Tiver, así que tanqueo Tiver. ¡Oh! ¡Ganamos! Bien, GG. Well played. Una cosa: si van a jugar Ranked, nunca sean este G. Nunca, pero por favor, nunca en la vida sean este G. Si bien sacó varias kills, hizo buenos ganks, pero si tú te centras netamente en sacar kills y no en hacer objetivos, fácilmente podíamos haber perdido. Fácilmente podíamos haber perdido la partida por el hecho de que este G se preocupó más en momento de teamfight de farmear, de sacarle toda la jungla al enemigo, de sacar su propia jungla, en vez de ayudarnos a nosotros a hacer dragón. Si se fijaron recién, casi al final de la última teamfight, se nos muere la llana. Casi se nos muere la llana. Menos mal estaba acompañada. Y G estaba en blue. Y después se pegó una vuelta entrando al carril de mid, por la jungla, por donde estaban los lobos más o menos, y se puso a pelear con Chivana. Si nosotros no hubiéramos llegado ahí, si nosotros no hubiéramos estado cerca de ahí, este G, por andar solo, se hubiera muerto y lo hubiera matado a Sigrid. Y no hubiera terminado la partida tan rápido como se esperaba. O fácilmente, si es que él hubiera seguido cometiendo estos errores, podíamos haber perdido. Pero está bien. Lo que vale es la victoria. Ha sido un buen juego. Esto es lo divertido de las ranked de los Dajo. Bronce 1, para ser exacto. Y nada. Espero el video les haya gustado. Si es que están interesados en seguir alguna serie así, yo feliz la hago. De jugando en el Dajo. Y nada, que les vaya bien, dejen su like, pongan algún comentario, suscríbanse. Hasta luego, chiquillos.